fortalecido ya por cosechar. Y nos estamos dirigiendo hacia Cachi, por la quebrada del Escoipe, y vamos por la cuesta del Obispo. Bosque montano a un pastizal de altura y de ahí al desierto.
se fijan, las laderas que están más expuestas hacia el sol ya comienzan a tener pastizal. Claro, entonces nos está hablando de una transición. Fíjense que tenemos bosque de aquí y pastizal del otro lado. Así que la otra etapa va a ser el pastizal, luego el desierto. Este lugar que vemos ahora se llama las cuevas, Cueva del Gigante. Ahí está el cartel. Entonces ahora, a esos cerros que vemos ahí al final, hacia ahí vamos. Desde ahí comenzamos a subir, eso se llama pie de la cuesta. Y desde ahí se comienza a subir hasta los 3.300 metros, en pocos minutos, por la quebrada de la Cuesta del Obispo. Ya vemos cómo va cambiando. En esos cerros rojos que vemos ahí, ya hay pastizal. Ahí ya estamos en la unidad fitogeográfica de pastizal. Pastizal de altura. Porque este tiene más costillas y tiene la espina más corta. Ven, aquí ya está esa parte semidesértica que les decía, que es un microclima que se da. Luego volvemos al pastizal.